Voted for us tonight. And uh, a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. And we were getting ready for a big celebration. Yeah. The results tonight have been phenomenal. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. They knew they couldn't win, so they said, let's go to court. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. Bienvenidos al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan, amigos. Si ustedes no están viendo nuestros instantes, pues están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Nosotros solo nos ponemos de rodillas ante todo, el poder, ante todo el poderoso. Amigos, acaban de ver. Algo increíble lo que está pasando en los Estados Unidos de América ese pucherazo a la venezolana ese pucherazo increíble que han cometido los demócratas hoy vamos a hablar de todos esos delitos electorales que se han cometido en las elecciones norteamericanas pues por ejemplo desde compra de votos a ancianos tenemos las pruebas tenemos los vídeos no se lo pueden perder tenemos que ver también cómo los demócratas han intentado votar con personas muertas utilizando el voto por correo Además, tenemos las imágenes de cómo en centros de votación de Detroit se estaban metiendo ¿eh? maletas, maletas sin ningún tipo de control. Además, ese extraño conteo que se hizo en Wisconsin, de repente 120.000 votos para Biden, algo inaudito. Y para colmo, vamos a seguir hablando de fraude, muchísimo fraude en estas elecciones norteamericanas. Pero, amigos, en todo este embrollo... Hoy tenemos que hablar de algo muy importante, del plan de Donald Trump, del plan previo de Donald Trump para detectar todo este fraude. No se tienen que perder el programa porque hoy vamos a hablar de tantas cosas que han pasado en Estados Unidos que hoy sí que podemos decir con toda razón del mundo que este programa solo lo pueden ver aquí. en Distrito de Televisión y las televisiones hermanas, porque en otros lados no le van a contar lo que nosotros les vamos a contar. Además, tenemos que hablar de lo que pretende la señora Calvo, la señora Calvo, amigos, que pretende pues, controlar todos los medios de comunicación con ese decreto de infecto. A partir de ahora, el Gobierno de España va a decir lo que es falso y lo que no es falso. No van a ser los tribunales, no, no, va a ser el Gobierno de España. Y por último, vamos a estar con Raad Salán que nos va a hablar de las misas negras que se están celebrando aquí en España y de ese mensaje que ocurrió por las redes que decían que se había celebrado una misa negra en el Valle de los Caídos y que estaba detrás de todo eso la bruja, amigos, la bruja Marina Ibrahimovic. No lo podemos perder porque hoy tenemos a los mejores en el mundo al rojo. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará en el mundo al rojo, amigos. ...el señor Alfredo Perdiguero... ...que nos va a contar sus problemas con el señor Marlasca ...Raad Salán que nos va a hablar de las misas negras... ...y de la bruja eh, Ibrahimovic... ...también estará con nosotros Fran ...y desde, también desde los Estados Unidos de América... ...Meibo Petit que nos contará las últimas noticias de Estados Unidos... ...y nuestro analista político de cabecera... Eh, ...Pedro Luis Pedrosa junto a nuestro querido biólogo Fernando López Mirones, un auténtico programón que no se lo pueden perder, se lo voy a repetir. Y antes de empezar, quiero dar las gracias a todas esas personas que colaboran con la resistencia, que ayudan a hacer más grande este proyecto, este proyecto que está hecho para ustedes, para todos los espectadores y para salvar nuestra nación, nuestra madre patria de Don Sata. ¿Eh? De don Satanás, amigos, que está detrás de toda esta gentuza. Dar las gracias a José Gaso, muchísimas gracias a más también por ese mensaje tan bonito que has puesto. A Jorge Gálvez, a Lorenzo Cuesta, a Adela Rodríguez, a Alfonso González, Javier García, Emilio Martín, Manuel Arbelo, Francisco Bello, Diego León y Carlos Armijo. Decir también dónde nos pueden ver. Pues nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo de Valencia, en Hermes Televisión en Galicia, en la 8 de Zaragoza en Aragón, en Canal 10 Tenerife, en las Islas Canarias, en 12TV en Sevilla. Y si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en 3 Distrito.es o 3vs.tv.es, en redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, eh, hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, Distrito Televisión y en YouTube. Distrito TV, dar las gracias también a todos nuestros seguidores de Distrito TV en YouTube y a nuestra guerrera, a nuestra guerrera de cabecera, a nuestra moderadora Mari Carmen. Recordarles dónde nos pueden mandar todos sus uh, WhatsApp. Eh, en el teléfono 669-728673. Decirles amigos que el teléfono de WhatsApp muchas veces si no respondemos es porque es imposible porque llegan miles y miles de WhatsApp pero intentamos entender a todos a todos ustedes y vamos a empezar vamos a empezar con lo que está pasando en este país amigos que son muchísimas cosas porque tenemos un gobierno de España por un lado que quiere de nuevo confinarnos en casa aconsejados por esas comunidades autónomas por ese conjunto de reyesuelos autónomos que pretenden pues, que todo el mundo se meta de nuevo en su casa y que muramos de asco. Le vemos al, al pinchadiscos de Cantabria eh, diciendo que hay que cerrar Cantabria, al de Murcia, que hay que cerrar toda España. Pues no, señores, no hay que cerrar toda España. Lo que hay que hacer de una vez por todas es un plan serio. Una gestión seria y que el Gobierno de España gestione esta pandemia. Y no lo deje ni en personas como Simón o Illa, ni tampoco en titiriteros autonómicos que no saben qué hacer o qué decir. Pero en toda esta nube de inútiles pues surge la figura de una persona como Isabel Ayuso, que está demostrando que sus medidas son eficaces. Y no pueden, por ejemplo, ahora confinar Madrid o encerrarnos en las casas en Madrid. Cuando los datos son mil veces mejores que, por ejemplo, hace un mes, ¿por qué? Porque está tomando las medidas que se están tomando, por ejemplo, en Corea del Sur o en Taiwán y a ver si toman nota. Si no tienen ni idea, directamente que copien estos gobiernos para que vean que se puede hacer mejor las cosas. Una España muy complicada donde la libertad de información está al límite. Esa libertad de, de información que decía la Constitución que teníamos los medios y las personas determinadas, sobre todo la libertad de expresión, pues ha desaparecido de un plumazo con ese decreto de la señora Calvo. El Ministerio de la verdad, amigos. A partir de ahora los socialcomunistas van a decir lo que es verdad o es mentira. O sea, partidos que por definición utilizan la mentira como arma política van a decirnos a nosotros ahora lo que es verdad o es mentira. Saltándose la jurisdicción a los jueces. Tendrán que ser los jueces cuando se vulnera un derecho. No, no, no. A partir de ahora, ellos van a decir lo que son noticias falsas. O sea, ya sé que si dijeran la verdad, si esto dijera la verdad, serían noticias falsas la mitad de las noticias que ellos dan o las mitades de las declaraciones que ellos dan. Así estamos. Por otro lado, tenemos pues, claramente al señor Iglesias a punto de ser imputado ya está la fiscalía redactando el informe para que por el caso Dina este señor sea imputado. Si es imputado, evidentemente tiene que dejar inmediatamente el gobierno de España y tendría que dimitir de su cargo o señor eh, Sánchez pues eh, cesarle, hizo facto. Pero ya veremos, porque estamos en un gobierno, estamos con unos personajes que la moral y la ética le da exactamente lo mismo. Personajes que acaban de destruir el español. O sea, a partir de ahora el español ya no va a ser lengua eh, vinculante, por ejemplo en Cataluña. ¿No? La única lengua vernácula va a ser el catalán, no el español. Increíble, increíble cómo están destrozando el país. Cómo estos terroristas políticos están destruyendo nuestra nación. Ya el español no va a ser una lengua oficial en las escuelas de Cataluña. Lo acaban de decidir estos señores. En España ya no se va a enseñar el español. La lengua oficial de este Estado ya no es el español. Porque el señor Iglesias y el señor eh, Rufián... Lo han decidido junto a su socio, el señor Sánchez. Qué vergüenza, qué vergüenza de país, qué vergüenza lo que está pasando mientras todos callan. Y luego vemos, amigos, mucho cuidado, mucho cuidado, porque luego vemos las manifestaciones, los disturbios, y echan inmediatamente la culpa a la ultraderecha, cuando eran grupos. Pues que gritaba la mayoría de ellos Gora Eta en algunos lugares y estaban más relacionados con el marxismo que con la ultraderecha. Pero estos grupos que utiliza el propio Estado para crear tensiones en las calles son, amigos, son el, los guerrilleros marxistas de Sánchez e Iglesias. Esos guerrilleros o esos paramilitares que necesitan crear esos altercados para luego justificar... Pues las medidas que quieren justificar, que es meternos a todos en casa y tenernos pues eso, seis meses en un estado de alarma para aprobar leyes como la de a leyes como la de Calvo y poco a poco ir destruyendo pues, las diferentes eh, instituciones públicas y las libertades en España. Y por último el pucherazo, amigos, el pucherazo. Tenemos que hablar del pucherazo. Luego vamos a hacer en la segunda parte del programa va a ir un especial con todas las pruebas. De, de, de cómo los demócratas han utilizado eh, estas elecciones, han utilizado todo tipo de trampas para, para intentar ganarlas. Eh, vamos a ver cómo se compran votos en Estados Unidos con imágenes. Una señora que llegó a comprar más de 5.000 votos. Vamos a ver cómo los muertos votan en Estados Unidos. Vamos a ver cómo el señor Biden, y a ver cómo lo explican. Saca más votos en algunas poblaciones que censo de habitantes. Es increíble. Todo un reto. Imaginación. Y se repite lo que pasó en, en Bolivia. Está ganando el señor Trump. Inmediatamente se para el recuento. Y a partir de separar el recuento, amigos, empieza de nuevo, empieza de nuevo la maquinaria demócrata pues a filtrar votos por correo. Siempre es el voto por correo para ir manipulando esas elecciones. Un escándalo. Pero, atención amigos, que este escándalo se le puede volver contra al señor Biden. Lo vamos a ver también en este programa. Por lo tanto, no hay que desesperar. Porque la situación, aunque está muy complicada, aunque es el último bastión de Occidente, eh, la América de Trump, porque una vez que caiga... La América de Trump, amigos, pues llegan las hordas marxistas, llega el señor eh, Biden, un tipo, pues eso, que ha sido acusado en algunas ocasiones de hacer tocamientos a los niños, parece que le gustan mucho los niños pequeños, de hacer negocios con China, de hacer negocios con Ucrania. Un tipo relacionado con Venezuela, con el marxismo más cutre, con ese señor Soros y con ese gobierno del No. Un escándalo todo. Pero iremos viendo, amigos, iremos viendo a ver lo que va pasando. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar con el fraude electoral en los Estados Unidos de América, ese fraude que empieza en ese estado de Michigan, donde aparecen 120.000 votos de la nada. Ahí empieza, amigos, a perder un estado que lo tenía prácticamente ganado Donald Trump. Y el señor Biden pues se hace con, el, con ese estado. Algo increíble. Vamos a ver la noticia. Pucherazo socialista en Michigan. Los sospechosos 120.000 votos a Biden que vuelen a fraude. La teoría de un fraude electoral de los demócratas está ganando fuerza en los Estados Unidos. La candidatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció en las redes sociales la existencia de un presunto pucherazo en Michigan. Se trata de uno de los estados clave para la recta final de las elecciones norteamericanas y donde se definió quién ocuparía... La Casa Blanca. El motivo de la polémica radica en los 120.000 votos que se incorporaron de golpe tras un extraño parón en el recuento, más aún cuando se desveló que ni un solo de ellos era para el presidente Donald Trump, una tendencia que, desde el punto de vista estadístico, resulta casi imposible. La propia cuenta oficial de Trump en la red social de Twitter se ha hecho eco de esta denuncia realizada por el consultor republicano Matt McCoviat. Una actualización le da a Biden el 100% de los votos, 128.000, es decir, 128.000 papeletas de una vez en Michigan, donde se reparten 16 votos electorales. Atención amigos, lo que ha pasado en Michigan es de escándalo, pero lo que ha pasado en Wisconsin también, porque lo iba anunciando el señor Trump, lo iba anunciando, que estos señores iban a ganar a las bravas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se lo vamos a resumir. Se lo vamos a resumir, el señor Biden pensaba que iba a ganar sin problemas, según las encuestas le daban mayoría, iba a ganar sin problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan las elecciones y se da cuenta de que empieza a perder en estados claves como Ohio, como Texas, como eh, la Florida. Y luego en esos otros estados donde estaba más igualado, pues lógicamente tienen que utilizar la maquinaria, la maquinaria de la sociedad y empiezan hacer de las suyas. Según los republicanos ha habido un fraude. Según los republicanos ya avisaron de que esta gente iba a manipular las elecciones. ¿Y dónde la manipulan? Pues en el voto por correo. En el voto por correo. Y luego lo vamos a ver. ¿Cómo manipula? ¿Cómo compran voto directamente? ¿O cómo el voto que era eh, republicano directamente lo marcaban para que no se contara? Y vamos, 128.000 papeletas de una tacada. Para el señor Biden eso es literalmente imposible. Eso huele a pucherazo venezolano. Y lo mismo pasó, lo mismo pasó en las elecciones eh, de Bolivia, amigos. El señor Evo Morales, el cacique bolivariano, iba perdiendo las elecciones y paró inmediatamente el recuento para meter el pucherazo. ¿Qué es lo que pasó? Que ahí reaccionó el pueblo y le echaron. Veremos en Estados Unidos si el pueblo reacciona y le echan. Vamos a seguir con la siguiente noticia, amigos, porque Su Majestad el Rey, el Rey Juan Carlos pues, eh, parece que le está dando de las suyas a Podemos y al señor Iglesias. Dice esta noticia, jaque del Rey Emérito a Podemos, el Tribunal Supremo archiva las denuncias y podrá volver a España. La Fiscalía del Tribunal Supremo acabó con las investigaciones a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, una causa que, según todas las previsiones, será cerrada sin solicitar al alto, al alto tribunal la apertura de causa penal alguna. La decisión supone un duro revés judicial para Podemos, quienes buscaban utilizar al rey emérito como excusa para destruir a la monarquía. Irónicamente, la Casa Real se aleja de la polémica legal, mientras que Pablo Iglesias está a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo. La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo radica en la aplicación extensiva de la inviabilidad prevista en la Constitución, de que goza Juan Carlos I hasta el día de su adicación en junio del 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados. Como adelanta el confidencial, el equipo de fiscales que analiza ese asunto ya habría llegado a una conclusión contraria a judicializar este asunto y trabaja en un informe que será muy duro en el relato de hechos atribuidos al padre Felipe IV, pero que sin embargo concluirá con que no hay caso. ¿Eh, señor Iglesias, no hay caso. ¿Por qué? Porque todos esos de presuntos delitos que ustedes se le acusan a su majestad pues están tapados por la Constitución, porque el rey es inviolable y por lo tanto no hay caso. Es verdad que ahora intentan con la Fiscalía Anticorrupción ir de nuevo con unas tarjetas opacas, pero de momento, de momento se les acabó esa carta. Esa carta ya no la puede utilizar el señor Iglesias y compañía. La verdad que son cosas que van pasando. Se creen que van a tirar a la monarquía así como así, lo van a intentar, lo van a intentar, porque van socavando todas las instituciones, han socavado la oposición, ya no hay oposición, quieren socavar a los, a los jueces y les faltaría luego la pues alguna autonomía y el monarca. Y así esta gente pues instalaría, meterían una dictadura comunista como lo que quieren. La verdad es que lo tienen muy claro y lo están haciendo. Y este estado de alarma lo están utilizando para ir a, eh, aprobando decretos ¿eh? al margen del Parlamento. Pero bueno, el Parlamento tampoco sirve para mucho porque la posición que tenemos pues es más bien nula o no existe. No existe. Porque que un Parlamento apruebe eh, que un dictador suelo, tres al cuarto, pues haga lo que quiera durante seis meses y ellos se nieguen, o se, no hagan su trabajo y se opongan, pues es una vergüenza. Pero vamos a seguir, porque en ese proceso de destrucción de las instituciones españolas eh, tenemos que hablar del nuevo caso, en este caso de, de cómo el Gobierno quiere controlar las noticias falsas. Vienen ustedes esta noticia que dice que Carmen Calvo crea un organismo para perseguir a los medios de desinformación. En defensa, dicen, de la información veraz y diversa, y en contra de lo que el Gobierno considere como fake news. El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue adelante con sus planes de censurar todo lo que no les guste o les molesta, como, se como, es, eh, como van a hacer, prohibir estudiar español en las escuelas gracias a la ley CELALA, o la ley de memoria democrática de la propia Calvo, entre otras cosas. En este caso, amigos, lo que pretende el Ministerio es lo siguiente es determinar qué es, qué es falso o no es falso. Por ejemplo, esta noticia, imagínense que yo digo calvo, pues que era un organismo para perseguir a los medios de información. Pues me pueden decir, me pueden sancionar porque, según el gobierno, eso sería falso. Y me pondrían la multa correspondiente. ¿Lo quieren hacer con la nueva ley de memoria histórica? ¿Y qué consiste la nueva ley de memoria histórica? Pues directamente, si alguien habla bien de los logros del franquismo, pues serán sancionados. Y eso es la democracia que quieren imponer estos señores. Una democracia, amigos, que se convertirá en una dictadura comunista en breve. Y encima dicen que es para garantizar la información diversa. Ojo, ellos que tienen todos los medios de comunicación a su favor, dicen que tienen que garantizar la información diversa. Pues entonces, amigos del Partido Socialista, no utilicen todos los medios de información a su favor, no los compren literalmente para que digan lo que ustedes quieren. No, no. Esto es, amigos, lo más parecido a un régimen soviético que quieren implantar. Y delante de las narices de todos ustedes y de, de todo el mundo. Porque al final decimos de, de nosotros, de ustedes. ¿eh? Y esta es la realidad. Es una realidad. Infame lo que estamos viendo. Vamos a seguir, vamos a seguir, en este caso tenemos que hablar de la mujer del señor Sánchez, de Begoña Gómez, que va a codirigir una cátedra sin ser ni siquiera licenciada. Atención. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, va a codirigir una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid sobre la transformación social competitiva. El hecho de que no sea catedrática, ni doctora, ni siquiera licenciada, porque sus estudios son de marketing y negocios, y los cursó además en una escuela no oficial, pues ni siquiera esto es, eh, digamos, un cortapisa para que esta señora pues, dirija una cátedra. Increíble. Tenemos al otro lado del teléfono a don Fran Simón. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? ¿No le oímos ahora? Buenas noches. Ah, buenas noches, ¿me ¿no no te oímos, Fran. A ver, si solucionan el problema en... a ver si solucionan el problema nuestros compañeros de realización. Pues para que se hagan ustedes una idea. O sea, esta señora, con dinero de todos ustedes, va a dirigir una cátedra con la cual no está cualificada. No es catedrática, no es doctora, no es ni siquiera licenciada. Y ahí la tienen. Además, ya se denunció que estaba dando clases de máster sin ser ni siquiera licenciada, algo que está totalmente prohibido. Pero esta gente, la verdad, que utiliza las leyes para lo que quiere. Utilizan las leyes para atacar al contrario, para perseguir al contrario y, sin embargo, ellos hacen lo que le da la gana. Recientemente también se denunció, amigos, como el señor Sánchez, pues en Doñana, se había ido de vacaciones con todos sus amigos. Unas vacaciones pagadas por todos nosotros. Pero eso da lo mismo. La señora de Sánchez quiere dirigirse a cátedra y la señora de Sánchez lo hace. Porque estos señores, pues lógicamente, hacen lo que da la gana. No sé si tenemos ya al otro lado de, de Sky a Fran Simón. No sé si lo tenemos. Eh, Fran, no sé si me oyes ahora. Hola. Pues no, no lo tenemos, eh, tenemos problemas con la conexión, vamos a seguir, vamos a seguir porque, eh, bueno, al parecer es imposible conectar con Fránsimo, por lo tanto, vamos a seguir y a ver si con la siguiente noticia pues conectamos con él. El gobierno, atención a esta noticia, el gobierno crea un sistema de subsidios insostenible. 15,8 millones trabajando frente a 15,1 que cobran del Estado. A ver si sacamos la noticia. Ahí la tenemos, la noticia. Eh, la izquierda nunca ha sido muy ducha en obtener buenos resultados en economía. Sus logros económicos suelen ser, con honrosas excepciones, inversamente proporcionales a sus éxitos. Y lo cierto es que los comunistas... No son muy brillantes a la hora de gestionar nuestros dineros, y mucho menos los socialistas. El exceso de gasto es una de sus premisas. Y ahora mismo, amigos, han creado un país insostenible, un país donde el mismo número de personas que trabajan mantienen al mismo número de personas que no trabajan. ¿Esto, ¿Esto cómo se puede entender? ¿Cómo se puede entender que 15 millones de personas mantenga a otros 15 millones de personas? Es imposible. Yo no puedo estar trabajando por dos personas. Yo no puedo estar trabajando para mantener a mi familia y luego para mantener la familia de otra persona que no trabaja. O que no trabaja, o que trabaja siendo funcionario, o que cobra una pensión, o que es un nini, o que es un MENA. Yo no puedo, ni ustedes. Yo no puedo estar trabajando más de seis meses que trabajamos todos para pagar impuestos. No podemos. Y encima presume el gobierno de España de crear puestos de trabajo. Puestos de trabajo. Pero claro, todos son públicos. Como si los 30 millones de trabajadores fuéramos públicos, hacemos puestos de trabajo públicos. Pues lógicamente, ¿qué pasaría? Pues que nadie cobraría. Porque los que generan dinero para el Estado son los trabajadores privados, son las empresas privadas. Y los que lo gastan son los públicos. Es increíble lo que están haciendo estas personas. Es increíble, amigos, que estén destruyendo un país tan maravilloso. No llevan ni 11 meses en el gobierno y ya tenemos España hecha en los zorros, con miles de personas en las colas del paro, con miles de personas en las colas del hambre, con miles de personas deprimidas que han perdido sus negocios y con muy pocas esperanzas. Porque cuando llegan estos... No solo nos matan las esperanzas, que nos matan las libertades, sino que matan, amigos, el sentido de la vida y el sentido de España. Nos vamos a ir a publicidad porque eh, no hemos podido conectar con nuestro compañero Francisco. Parece parecer ha habido un problema con el Sky y nos vamos a ir a publicidad y volvemos, pero vamos a volver con Don Roberto Centeno. Ojo, Don Roberto Centeno que está muy, muy enfadado con lo que ha pasado en los Estados Unidos de América, indignado con ese pucherazo en los Estados Unidos al estilo venezolano, indignadísimo. Y también estará con nosotros, eh, pues como no, nuestro compañero Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar, amigos, de las sanciones que le están metiendo el Ministerio del Interior, ese Ministerio del Interior... que se está comportando de forma cruel con nuestro querido compañero y además de forma injusta, y aquí lo, lo vamos a hablar. Además estará Meivo Petit, que nos hablará desde los Estados Unidos con las últimas noticias y también eh, nuestro querido compañero Pedro, Pedro Pedrosa, Que va a hablarnos de ese fraude, de por qué se ha cometido ese fraude y quién está detrás de ese fraude. Y nada más y nada menos que el, nuevo, el, nuevo, el gobierno del orden mundial. Nos vamos a publicidad y volvemos pronto, no se vayan.